Realmente es un paisaje, las nubes, hay unas blancas, otras ya están teñidas de gris, pero muy importante, estamos en el lugar central de San Juan Comalapa, la tierra de don Rafael Álvarez Ovalle, el autor de la música del himno nacional, y eso ya es decir mucho. Pero también tengo acá a mi derecha al templo antiguo, que según personas acá de la localidad me mencionaron de que dejó definitivamente y sobrevivió al terremoto de 1976 y únicamente se le remodeló, se le reconstruyó. Y a la izquierda está definitivamente la iglesia nueva, la que se utiliza, que incluso tiene de las imágenes más veneradas acá. Una de ellas es, lleva el nombre incluso la iglesia de San Juan Bautista, y que tiene al Nazareno de la Misericordia, que sale procesionada el Viernes Santo. Pero también dentro de las imágenes que José Pablo ha captado y que vamos a compartir con ustedes está la de la casa donde nació el maestro Rafael Álvarez Ovalle, convertido ahora en un centro de arte donde se imparten clases, sobre todo a nivel vespertino. Tienen ustedes allá el edificio municipal, el mercado con muy buena presentación, y también el kiosco, que es clásico de los parques centrales de muchas de las localidades de este que es nuestro querido país. Así que son ángulos, aparte de lo deporte que les estamos llevando, el hecho también de tener esa posibilidad de conocernos más, de conocernos mejor y de interrelacionarnos definitivamente como uno espera tenerlo con cualquier persona. Incluso en el fondo escuchan algo que es muy clásico aquí, lo que es directamente la posibilidad de estar en torno a lo que definitivamente es el hecho de una participación de la gente con mucha música y con mucha alegría. Así que estamos en San Juan Comalapa para todos ustedes.